de canales nacionales, gracias por la participación en este importante encuentro binacional. Dentro de su exposición hablaba aspectos importantes en tema de transporte, en este caso el tren. ¿Nos podría ampliar un poco más algún acuerdo, coordinación que se tenga? Y en materia de seguridad, sabemos de que existirá una reunión de GANSEC entre autoridades aduaneras, de seguridad fronterizas. ¿Qué se estaría reforzando de cara a los planes de seguridad que se ha abordado entre Guatemala y México de manera regional y sobre todo para proteger las fronteras derivado de los grupos de crimen organizado? Muchas gracias. Sí, es una reunión bilateral, se van a tratar varios temas. Uno es seguridad. Tengo entendido que vienen los responsables de la seguridad del gobierno de Guatemala y van a participar la secretaria de Seguridad de México, la secretaria de Gobernación, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Van a estar para el tema de seguridad. Y en cuanto a comunicaciones, tenemos el proyecto de ampliar la construcción del tren hasta Guatemala. Esto lo está coordinando el secretario de Marina, el almirante Ojeda, que la línea K que inicia en Ixtepec llegue a Ciudad de Hidalgo, a los límites con Guatemala, y que pueda reconstruirse desde esta última terminal hasta Guatemala. Ya hay un derecho de vía, pero hay que rehabilitarlo. Este es un plan. Y por el otro lado, no descartar la posibilidad de mejorar las comunicaciones hacia El Ceibo, Tenosique, y hay un proyecto que sería extraordinario, el de poder acercar más a quienes visitan Guatemala y el sureste de México, uniendo la región de Flores con Calakmul en Campeche, porque está Tikal y está del lado mexicano Calakmul. Son dos ciudades bellísimas, espléndidas, de el clásico maya, incluso desde antes. En el caso de Calakmul hay pinturas del siglo III, antes de la era cristiana. Hay pinturas murales. Y lo mismo, pues ya sabemos la belleza de Tikal y toda esa región, porque Flores es también un lugar bellísimo y no están muy lejos. En la línea hay también un sitio arqueológico también monumental que se llama El Mirador, que está del lado de Guatemala. Entonces, poder resolver sin afectar la selva, la comunicación entre Flores y los límites de México, que es el estado de Campeche, para poder salir en el Tren Maya a el Caribe, Cancún, darle la vuelta a toda la península de Yucatán. Eso sería un proyecto importantísimo, porque no hay, repito, una región en el mundo con tanta riqueza cultural, artística, como aquí donde estamos. Es el sitio donde floreció la gran civilización maya. Entonces, todo eso ayudaría mucho a los dos pueblos. Nosotros teníamos el propósito de que el trazo del Tren Maya se fuera por toda la línea, desde Balancán, desde el Triunfo, toda la línea hasta Belice, pero no hubo acuerdo en ese entonces, y como necesitábamos avanzar, pues se hizo hacia Escárcega y más hacia la península, menos a la selva. Ahora que estamos haciendo estas obras, estamos descubriendo que el esplendor, el florecimiento de la gran cultura maya tuvo que ver con Honduras y con Guatemala y con Campeche, Quintana Roo, Chiapas, toda la gran nación. Entonces, de eso vamos a hablar con el presidente y de otras cosas. Ahora sí, vámonos al desayuno.